Hola, buenos días, feliz martes. Yo quiero empezar con una carrera, un concurso. Yo quiero ver quién puede contar hasta diez en español más rápido de todos. You guys, today we're going to start with a race. I want to see who can count to ten faster than anyone in the world in Spanish, okay? If you're ready, puedes contar conmigo en tres dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Did anybody count even faster than me? Alguien contó más rápido que yo. A ver otra vez, listo. Go, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Who counted the fastest? Yo no sé. Bueno, empezamos con mi canción y después tenemos que um, seguir con lo que estábamos haciendo ayer. ¿Listo? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY huh. Thanks for singing with me you guys. Bueno, gracias por cantar conmigo. Um, en primero quiero recordarles de la ecuación que hicimos ayer. ¿Recuerdan esto? Esto fue la ecuación más difícil que todos, todas que hemos hecho en Kinder este año. Y a ver, también vamos a hacer la tarjeta para. Oh my goodness. Nada más vamos a ver lo de domingo, después lo de lunes y vamos a hacer lo de martes hoy. Oh, wow, es que quiero platicar para siempre con estas ecuaciones. Me encanta hacerlos con ustedes, pero no tenemos tanto tiempo. Bueno, lo de. Domingo dice, oh, ya hicimos, María tiene tres o oh, cinco gatos, perfecto. Y para el lunes, oh, no, amigos, esta es una ecuación de Reza. No hemos hablado muchísimo sobre Reza, pero yo sé que ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Tenemos. ¿Qué número es esto? Yo veo un perro, ¿verdad? ¿Y qué color es esta tarjeta? Azul, muy bien. Aquí vemos un 6. Esta dice 6 menos 2 es igual a cuadrado. 6 menos 2 es igual a cuadrado. No es cierto. Tenemos que llenar el cuadrado con un número. Por eso vamos a hacer lo que usualmente hago, en que vamos a dibujar en primero y después vamos a checar con los deditos. Yo voy a dibujar 6 círculos y después cuántos vamos a quitar. 6 menos 2. Ok. Ya no vamos a ocupar estos dos. Tenemos que contar lo que todavía tenemos. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. Hmm. Ya vamos a ver si es cierto decir seis menos dos es igual a cuatro. Vamos a ver. ¿Podemos usar los deditos, por favor? Bueno. Empezamos con cuántos dedos tienes en esta mano. 1, 2, 3, 4, 5. Y después necesitamos un dedito más para hacer 6. Bueno, 6 menos 2. Tenemos 6. Después, 6 menos 2 es igual a 1, 2, 3, 4. ¿Es cierto? We did, it. We did it. Lo hicimos. Perfecto. Yo voy a poner estos allí y después hacemos una predicción, amigos. Si la tarjeta de ayer, la tarjeta del lunes, fue una tarjeta azul, yo estoy viendo un patrón, mira. Yo veo morado azul. Morado azul. Por eso hoy va a ser morado. También yo veo otro patrón. gato. Um, palabras, ecuación con foto. Palabras, ecuación con foto. Hoy probablemente va a ser una tarjeta de palabras. Ah, cierto. Bueno, aquí tenemos. ¿Qué número es eso? recuerdan esta es nuestro como número favorito de la canción de escribir números porque dice neck and tummy put on a hat neck and tummy put on a hat neck and tummy put on a hat, on a hat. yo soy número cinco bueno Uh, esta es sobre perros dice Sara vio a dos perros grandes y tres Perros pequeños cuando se fue al parque. ¿Cuántos perros vio Sara? Hmm. Quizás podemos dibujar esto. So, lo que sabemos, Sara se fue al parque. ¿Alguien ha visto el parque? Yo sé que se supone que no debemos salir de la casa con mucha frecuencia pero yo me fui al parque hace como una semana. imaginamos que estamos en, en el parque y estamos pidiendo tres perros grandotos. oh, nada más dos perros grandotos. y tres perros pequeñitos. Voy a dibujar sus caras. Y estos... Hmm. Tres perros grandes y... Oh, ¡Oh, my goodness! Dos perros grandes y tres perros pequeños. ¿Cuántos perros son en total? Hmm. Yo voy a agregar mi signo más y les voy a enseñar una otra forma de hacer suma, mira. ¿Qué qué es eso? Podemos escribir números así. Dos, porque tenemos dos peros grandes más tres, porque tenemos tres peros pequeños y Abajo de esta línea, esta es casi como el signo igual. Abajo de esta línea ponemos um, la respuesta correcta: 1, 2, 3, 4, 5. Por eso hay 5 peros en total. 2 más 3 es igual a 5. Lo hicimos. Perfecto. Y yo sé que no tenemos mucho tiempo para hacer um, el clima de hoy, pero amigos afuera de mi casa hoy está lloviendo este mes vamos a hacer días del clima del gato y del perro cuando es un día de gato es un día que tiene clima que te hace querer quedarse en casa como los gatos en mi experiencia prefieren estar en casa y los perros prefieren estar fuera de casa. Por eso cuando es día de gato, es clima que me hace querer quedarme en casa leyendo mi librito. Y si es día de perro, me hace sentir que quiero ir al parque, quiero ir afuera porque hace mucho sol. Si hoy está lloviendo, yo voy a poner un día de gato aquí y después llenar esta y esta. Um, lo hago ahorita pero ahorita necesito despedirles y nos vemos mañana.